Radio Podcast. Hey, no le muevas. Estás a punto de sintonizar uno o varios. Un programa donde te garantizamos te informas y entretienes o te devolvemos tu like. Comenzamos en unos segundos con su o Qué tal amigos, muy buenas tardes eh, uno varios al aire en Om Radio como todas las tardes de los jueves a las seis. Aquí estamos con ustedes recibiéndolos con un caluroso abrazo y pues muy y muy caluroso por cierto porque el clima está bastante caluroso, un verdad. Poquito, un abogado? Poquito. Bueno pues hoy tenemos un tema muy muy bueno y la verdad muy interesante. Nos acompaña el maestro en derecho el abogado París Córdoba de Lara. Muchas, muchas gracias, gracias muchas, muchas muchas gracias por por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación. Para hablar de estas penosas, estas penosas demandas de divorcio y demás. ¿Qué te puedo que, decir? Bueno, pues nuestro tema les decimos pues para que compartan y obviamente para que si tienen alguna duda, pues ahora es cuando porque eso. Ahora sí que una una eminencia en este, en esta área. Gracias y por la este. <risa> <risa> Y bueno, pues tratamos de que, de que usted esté al tanto de, de los mejores temas y bueno, ahorita vamos a hablar de divorcio incausado y pensión alimenticia y cómo afecta a esto, pues obviamente a los menores, ya que bueno, pues se, se empieza con una demanda de divorcio y procede en hacer acuerdos y obviamente que sean cumplidos bajo la ley, ¿no? Y también cómo podemos hacer valer nuestros derechos abogado claro. ¿no? Eh. En la actualidad se tiene en el Estado de Puebla lo que es el, el divorcio incausado. El divorcio incausado puede ser unilateral o claro. bilateral. Uh -huh. El unilateral es el que firma alguna de las partes y se, sin el consentimiento de la otra. El bilateral es el que los dos firman para que lleguen a un claro. convenio respecto de todo lo que tienen que, que acordar dentro del juzgado, que esto viene siendo que pensión alimenticia, guardia y custodia de menores, división de bienes, eh, eso es el divorcio este bilateral. El unilateral es cuando no se lo da una persona a la otra y se tiene que buscar, digamos, de manera, de una manera independiente, necesaria. Lo ah, que era okay. antes el divorcio necesario. ¿Qué es lo que le llamaban el divorcio necesario? O sea, ya no, ya no se conoce así, ya cambió ahora de nombre. Claro, uh -huh. el divorcio necesario eh, en el código eh, que era anterior al vigente en el estado de Puebla uh -huh. manejaba ciertas causales. Claro. ¿Cuáles causales? La negativa injustificada, dar alimentos, la bigamia, <laughs> el abandono de persona, no sé. Uh -huh. Manejaba varias causales. Se tenían uh -huh, que comprobar uh -huh. para que el juez decretara la disolución del vínculo matrimonial, okay. sino de otra manera, eh, digamos que te permanecía el vínculo uh -huh, matrimonial uh -huh. hasta que se comprar, eh, se comprobara alguna causal. Ok, eh, por ejemplo, incausado quiere decir que de todas maneras se busca por parte de, de una, de, ahora sí que una de las partes, ¿no? Claro. Entonces, ¿procede primero hacer la demanda de divorcio? Claro, el divorcio incausado, como lo dice, eh, es muy buena la pregunta que acabas de hacer, este, licenciada queridísima amiga Su, <laughs> es la situación, eh, antes eh, se, por eso se buscaba la causal. Uh -huh, El nombre incausado uh -huh. es decir, con... Que, que no la aguca, persona, causa como tal, no, simplemente es querer, con, con la voluntad de las partes, que es lo que están permeando, que son los derechos humanos, uh -huh. a nivel, eh, digo, esto es eh, a nivel internacional. Eh, en el momento que permean los derechos humanos en ese momento es cu eh, cuando la voluntad de alguna de las partes al tomar la decisión de ya no estar en ese en ese uh -huh, régimen uh -huh, uh -huh. de sociedad este de matrimonio él puede demandar el divorcio y lo dan eh, este trámite se, se anexa con una eh, propuesta una propuesta de convenio es decir como las peticiones que tienes para que se lleve a cabo el divorcio claro. Y de ahí la contraria te presenta, si contesta, si no te deja en rebeldía, tiene que presentar una contrapropuesta del convenio, donde también ahí va a manifestar y plasmar las pretensiones que va a tener. Ok, o sea, pongan mucha atención porque esto es bien importante. Eh, hay mucha gente que todavía tiene la idea que no se puede divorciar porque el otro no está de acuerdo, porque el otro te. No, o sea, porque no se han. Ahora sí que no, no, no se han dado la oportunidad de hablarlo o que dicen pues mira vamos mañana no pues lo hacemos después y así te traen no vuelta claro. y vuelta y resulta que ya lo puedes ejercer sin necesidad de que la otra parte esté de acuerdo o no y pero tiene esta oportunidad de que cuando llega la demanda él puede con, o sea, contestar bajo sus ahora sí que bajo sus condiciones también claro. ¿no? es eh, como lo dices acertadamente como se presenta el divorcio incausado, no tienes que presentar una causa simplemente porque ya no estás a gusto dentro de un matrimonio mm. o, o no sé, este eh, que sean este. Sí, porque antes tenía que haber como que sustentos más. El, la, lo que es la, la situación por la diferencia, perdón, de caracteres es cuando se tiene ahí eh, con eso el incausado ya funciona. Claro. Antes no, antes se tenía que comprobar, como lo dices acertadamente, antes tenías que comprobar alguna causal que era el trámite complicado, como un abandono, una pensión eh, injustificada, sí, sí. o sea, violencia, valla, ¿no? violencia este. algún tipo de delito. En la actualidad uh -huh. no, por los derechos humanos se están permeando y lógicamente es lo que te piden, que te, que te piden eh, preservar uh, antes que nada al ser humano. Claro. Por eso son los derechos humanos. Ese es eso, en par, por parte de, de lo que es la pareja, pero claro. después viene, que es totalmente distinto, porque también esa es otra duda que tiene mucha gente, que dice, bueno, yo me divorcio y entonces hasta que me divorcio puedo ver lo de mi pensión alimenticia, puedo ya ver o ejercer dependiendo los derechos de los menores que contrajimos en claro. el matrimonio, ¿no? Eh. Perdón que te interrumpes. Uh -huh. Muy buena pregunta y lo que estás diciendo es cierto. Eh, cuando se da la disolución del vínculo matrimonial en el divorcio incausado que se promueve de manera unilateral, es decir, cuando uno se quiere divorci di este, divorciar y que antes era el divorcio, el, el divorcio, este, necesario, necesario en esta, en la actualidad. Si no contestan o no llegan entre el convenio que, que mencionamos y, el, y la propuesta de convenio que también anexan, la contrapropuesta, lo que hace el juez es dejar a salvo todos los derechos. ¿Qué quiere decir esto? que van a dejar lo que tú dices de la pensión alimenticia uh -huh. todo eso lo dejan para que ya lo promuevan en otra vía es decir posteriormente decreta la disolución del vínculo matrimonial y posteriormente eh, ya pueden checar lo de los okay. alimentos de los uh -huh. menores o, o la situación puede alguien eh, promover una pensión alimenticia este o bueno o, sí no pensión alimenticia claro. si es correcto este antes de, del divorcio de, de hacer el proceso de, de, de divorcio claro en sí eh, como le estamos mencionando, eh, como abogado, eh, uh -huh. la mayoría de el, algunos abogados pensamos que es conveniente según lo que necesites, uh -huh, pero es conveniente uh -huh. que se lleve a cabo la pensión, porque para garantizar los derechos del menor. Uh -huh. Ahora, tu pregunta es muy buena: lo que pasa dentro del divorcio incausado, la pensión alimenticia puede entrar en cualquier momento del juicio. Okay. sea que tú estés tramitando el divorcio incausado, uh -huh, no, uh -huh. eh, como nada más te van a dar la disolución del vínculo matrimonial, es uh -huh. decir, tú vas a ser soltera y el y el lógicamente el, el señor también va a ser soltero. En ese momento, los hijos que se quedan con la pensión lo dejan a salvo los derechos el juez. Entonces es es importante uh -huh. tramitar antes la pensión alimenticia para que para garantizar que realmente uh -huh. esté el interés superior del menor o bien hasta del... Resguardado ¿no? ante la Exactamente, resguardado ante la ley. la ley. ¿Por qué? Porque una cosa, como les comento, yo entiendo que luego este tema como que es un poquito... Yo porque eh, digo, hemos tenido explicar, situaciones ¿no? así de... Es que quiere el divorcio, no quiere el divorcio, pero quiere la pensión alimenticia. De, no, eso no puede ser, y sí puede ser. Sí puede ser, porque son diferentes... Ándele, eh, señores. Tiene que quedar, <laughs> sí, tiene que quedar... Qué buena amiga, pero tiene que quedar muy bien definido. Sí. Una cosa es divorcio, una cosa es pensión, sí, otra cosa es... Porque casi todos, casi todos lo mezclan, ¿no? O sea, como que unifican todos los, todos los conceptos y claro. no es lo mismo. Tendría Entonces. que ser primero, yo les recomiendo, si van a tomar una decisión mejor, garanticen primero uh -huh. que es que el, que el deudor eh, alimentario, sea el padre o la madre, uh -huh. eh, que por lo regular son los hombres, somos los hombres, este, se garanticen con la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque el divorcio realmente es una disolución de un vínculo matrimonial, ¿no? Uh -huh. Pero sí se necesita que garanticen siempre como madres y piensen en tener la situación de qué? De garantizar a los menores okay, con perfecto. una pensión alimenticia. Perdón que le interrumpa abogado, tenemos saludos de Marisa López, de Primito te quiero, y sus saludos a los dos, excelente. Gracias, hermosísima. Un tal Sebe Rodríguez dice: Primito, te quiero, Saludos, ¿sabes? abogado, muy buen programa. Y dice: Tengo un primo que se quiere divorciar. ¿Me podría dejar sus datos, por favor? Ok. Sierra César Santa Hernández, Hernández no. Sánchez. Ay, Willy, Sánchez. Sánchez. saludos. También, primo, saludos. Hola, la banda, caray. <laughs> Este Iván Betancourt, ¿es tu amigo? Sí, cómo no, mi buen amigo, amigo, te mando Dice, muchos saludos. Saludos, París, muchos saludos, muchos saludos. Sí, los queremos, sí, amigos. Sí, a todos Primitos. los queremos. A todos. Prima. Ahora sí que toda la raza. Sí, caray, muchos. Algunos ya están por ahí divorciados, entonces, saben sí, que sí. Sí, ya pueden, ya pueden, que tiene muy, muy buena mano aquí el, el abogado, y este, sí, sí, claro que sí, claro que sí, Gazú, reina hermosa, te mando un besote. Que, que este, danos tus datos antes claro de que, que sí. sigamos con esto. Sí. Miren, eh, cualquier cosa lo voy a dejar, eh, lo voy a pegar en este momento. La verdad no soy muy bueno para las redes sociales, como te había comentado. <laughs> pero dejo mi número de celular y también sí, me si pueden checar mi número. Es el veintidós 24 Ajá. y Seis uno, 87, 87 84 84 sí, atención, eh, Gasú, eso va por ti porque de verdad, o sea, no importa que te estés, es que estés, porque ahora las leyes nos protegen más, o sea, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? No necesitas estar casado, divorciado, lo que sea, para exigir los derechos de los hijos. Un poquito más. Y más a mientras las estudien, y a mientras estudien están obligados a... a corresponder económicamente para el sustento de los menores. Es correcto, eso uh -huh. eh, amiga, eh, se tienen, eh, se tiene que checar bien, porque para lo que es el varón, se tiene la pensión alimenticia, cuando hasta la universidad, cuando llevas un tiempo ininterrumpido estudiando, es decir. Y eh, hay de retroactivo. Retroactivo, mira amiga, ahí te voy a explicar, te gustaría, pero no tanto. El retroactivo ver, no existe cuéntanos. conforme al 14 constitucional, uh -huh. eh, no se puede dañar a ninguna persona cuando es en su este perjuicio. Es decir, esta situación, tú eh, cuando firmas un convenio o te obligas a una pensión o bien uh -huh. se demanda la pensión, es desde el momento que se demande. La retroactividad okay. que hablan de, de los menores es cuando el padre no dio el apellido, que se negó y le comprueban por alguna muestra. ¿Y los que, que por ejemplo, tienen el apellido pero el padre nunca aportó nada? Se tiene que demandar. ¿Por qué? Porque dentro de las demandas el retroactivo que manifiestas es promover la pensión alimenticia, se fija una pensión, te la fija el juez una cantidad conforme a salario o bien conforme a salarios mínimos, conforme a información testimonial que aportes para que el juez pueda determinar la capacidad. En la pensión alimenticia, pónganse vivos, amiguitas y amiguitos. amiguitos en la pensión alimenticia se tiene que comprobar ¿Cierto? la necesidad y la posibilidad. Uh -huh. Si no se comprueba eso, no se puede. Es decir... Él, las personas y los hombres que también por ahí andan diciendo que que porque no tienen o que le saquen piedra este hago una piedra es mentira de que les van a fijar y de que se va se va a pagar tienen Aunque que pagar. Aunque digan no tener trabajo. Y se los dio a todos los caballeros por ahí que andan o las mujeres que mm, siempre ha sido una forma de pensar bueno ya hemos comentado este tema sí. y es la situación que los hijos comen todos los días. Acuérdense, no den mucho o poco, pero los hijos comen todos los días. Así es. Y la mamá se ponen a juzgar que ella tiene que hacer o que descuida a los menores. ¿Por qué? Pero porque, porque sale tienes trabajar, que trabajar. Porque tiene que trabajar. Sí, y como sí, tú lo dijiste sí, sí. Hace, hace hace un momento, el eh, lo que es los jueces cuidan mucho lo que es el, la situación del interés del superior del, del, menor. del menor. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ¿Que ya no tanto pensiones? activo a él, sino al menor. ¿no? Al menor. Y desafortunadamente hay muchas personas, les digo el trámite, no se espanten, pero de que van a ir a dar a la cárcel si incumplen con la pensión, lo van a ir a hacer. ¿Por qué? Porque se fija una cantidad, incumplen, se, se hace una planilla de liquidación de sentencia, que es una cuantificación de todos los meses, un ejemplo, mil pesos al mes y, él, y el señor incumplió tres años. Ayúdame, por favor, con las matemáticas. Los pues 36 okay, mil pesos. 36 mil pesos. Si no los cumple el señor, se hace una planilla que es una cuantificación. Se au la autoriza el juez y de ahí se le da vista al Ministerio Público, se levanta la denuncia, querella y por su este abandono de persona. Y en ese momento es cuando se integra. Y de que okay. lo agarran y de que tiene que pagar, tiene que pagar. Dice Jesse Ramírez Carrillo: si tiene 15 años con, con Ju concubinato se puede uno separar de él claro todo se puede no de que puede separarte puede separarte pero bueno la pregunta a lo mejor es probablemente era que si te toca pensión las concubinas lo que son las concubinas y las esposas tienen la misma eh, tienen la misma eh, como les tienen los mismos derechos para mm. co como mujer ante el hombre la única diferencia es la taxativa de ley que te marca que se tiene que demandar antes de, de, una, menos, antes de un año la pensión alimenticia cuando es concubina pero se tiene que acreditar con qué medios después Fotos, de qué testigos. tiempo ya es bueno, este, bueno ya puedes exigir un, un, una, pensión, una pensión como concubina Concu desde Ajá. que empiezas a tener una relación sentimental con el hombre bueno, lógicamente, no Santo se vayan a. Cristo. No se vayan una noche. Digo, tiene que ser. <laughs> una sí, noche ya. Por una ya noche. Por un concubina. concubinato, entonces no. no Ay, no abogado. Más, pero tiene que ser. Eh, que, lo, que cuando se tiene una relación permanente, exactamente la ley como tal no te marca, ¿sabes qué? 10, 15 días. Es una relación que es permanente. Y sí, que si es hay de, hijos, pues más. Uh -huh. Y lógicamente con hijos. Del comentario de las, de, de quien nos pregunta de los 15 uh -huh. años, la pregunta desde mi punto de vista es como... Dice, ¿cómo me puedo separar de él? Separarte, bueno, separarte, eh, si tienes casa, eh, es... Eh, Tienes que ir primero a la agencia del Ministerio Público, la especializada es la de la 8, es la de violencia de género y violencia intrafamiliar. Presentas una denuncia del por qué si te están corriendo, eh, digo, tendría que saber más de ese asunto para decirle qué es lo que tiene claro. que hacer, pero que presentar una denuncia para uh -huh. que ella se pueda separar. Y de ahí ya este, todo tramitar lo que es pensión y ella también demandar la pensión. Okay. Sí, porque también si no trabajas, Exactamente. Ese, dependiendo de eso, también lo que el otro día me decía una, una conocida, me dice, oye, pero es que yo no me puedo separar porque yo no trabajo y a mí me mantiene y yo así. Y luego, pues tienes manos, ¿no? Puedes trabajar. <laughs> Puedes trabajar. Pero, pues también tiene derechos, porque obviamente, pues dejó de trabajar porque él no la dejaba de Correcto. trabajar. En sí, esa pregunta también es muy y tiene buena. Tiene cuatro hijos, entonces no, pues, y, también está pesadísimo. Digo, eh, en al, eh, nos, bueno, las personas que litigamos y de alguna manera vivimos de esto, nos damos cuenta que en algunas ocasiones la ley eh, va protegiendo a la mujer, a los menores. Y en algunas cuest cuestiones no estamos de acuerdo, pero hay muchas que sí. Uh -huh. Dentro del divorcio incausado, el, el, este, el bilateral, cuando se da la separación de bienes, que es lo que tú comentas, eh, un ejemplo, se queda el señor y tiene una casa y tres carros, todo a su nombre, y uh -huh. son separación de bienes. Eso uh -huh. quiere decir que se le quedaría todo al señor, ¿no? Uh -huh. Bueno, según se entiende, sí, porque se son entiende, separación ¿no? de bienes, pero no. Lo que pasa en esta, en esta situación con el código es, marca lo que es eh, en alguna, este, la compensación, uh -huh. que esa la define un juez, eso no lo tenía antes la mujer, por lo regular si demuestras que te dedicabas preponderantemente a labores del hogar, se le, te <laughs> reparten algo, te, te dan algo respecto de la casa y de los bienes. Ok. Entonces okay. eh, tienen que checar, siempre que contraten un abogado, pregunten, le digan explícame. Pero no con palabras de diligencias, <laughs> Sí, de, sino, claro. O sea, no, claro. Mejor no, no. las cosas más claras para que se puedan entender, ¿no? Y que no pierdan sus derechos, desafortunadamente. Y, no, y, y también pienso, es importante tener tu abogado particular, porque de verdad nuestras instancias, digo, sí, las leyes nos protegen, pero de verdad son más lentos que nada. Y tienen tanto trabajo que se les olvida y les vale. Digo, vayan a, al mí, me pasó, vayan al leaf, a mí me pasó, a mí me pasó, y la verdad es que es tediosísimo. Y te traen vuelta y vuelta y que sí, que mañana y que pasado, y resulta que no hacen nada. Entonces, tienes tu abogado, la verdad se los recomiendo muchísimo, al licenciado. Y mire, rápido. Es que rápido que es amigo. Como aparte, aparte nos, nos echan la mano. Ver, Dice abogadazo Sandy Ra de G. Ay, muchas gracias Sí, a, Manuel Cortillo, muchos saludos Compadrito, también. Sí, 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 muchos saludos, qué bueno que oye, sí, sí levantaste el rating, hay te que invitarlo más seguido, Ro, ¿no? Cuando gusten, <laughs> sí, hay que invitarlo más seguido. No, hay muchos sí. temas que podemos hablar, o sea, la claro. verdad es que está interesantísimo. Bueno, entonces vamos a seguir como con el proceso. Hacemos la demanda de divorcio Incausado. Incausado puede ser bilateral puede ser o unilateral, bilateral, o unilateral. bilateral quiere que decir los dos firman, un que dos firman un convenio que tienen que dejar todo sí. establecido, todo, okay, uh -huh. la pensión, sí, sí, sí. bienes, que fue lo que yo firmé, exactamente, <laughs> ah, <sí>. exactamente. <laughs> lo que firmé, pero no se ha cumplido señores, ese entonces es el único este problema, pero, ese, es el, ese es el grave problema. Entonces vamos bien, ya se firma, se firma el divorcio y se firma el convenio, o sea van de la mano. Correcto. cuando tú metes una demanda de divorcio. De divorcio, lo que es el bilateral, que uh -huh. son los dos, eh, se presenta la demanda de divorcio y anexado uh -huh. la propuesta de convenio. ¿Por qué? Eh, digo, se anexa uh -huh. la uh -huh. propuesta, ¿por qué? Porque te la tiene que autorizar el Ministerio Público. Claro. O, o luego el juez te hace algún tipo de requerimiento por lo regular para eh, tener la tranquilidad y, y velar los intereses de los menores, ¿no? Okay. Entonces, se presenta la propuesta, si el juez no te presenta ningún requerimiento, se ratifica la propuesta y ahí mismo te pueden dictar sentencia para, y te decretan la disolución del uh -huh, vínculo matrimonial. Uh -huh, uh -huh. Y ya eh, es posterior trámite, esperar 10 días, se presenta un escrito para que se declare ejecutoriada y de ahí ya este, se gira el oficio con copias por triplicado de la sentencia para la Dirección General de Registros Civiles. Okay. Bueno, pero yo me metí más en el sí, proceso Sí, sí, ya, ya, ya nos fuimos hasta ah, la cocina, ya, señor ya, ya fue hasta la sentencia no, Entonces, bueno, yo creo que ahorita ya muchos están emocionados y emocionadas Porque ya vieron de qué manera Ahora, de parte del hombre, o sea, digo, también hay que echarle la mano, ¿no? Si por decir, él decide separarse, obviamente lo presenta igual Presenta su demanda, hace su convenio, obviamente su, su propuesta de convenio es correcto y si ya se ha aceptado o no, de todas maneras él sigue con el proceso. Es, es, Pero también aquí hay que aclarar algo, porque por ejemplo, hay diferentes tipos de convenio, que sí. eso también queremos que usted lo sepa, que eh, por ejemplo, eh, como es el que, como el que comentaba, ¿no? El que va referente a lo que gana la persona, claro. dependiendo el porcentaje, se, se asigna un porcentaje, Correcto. si no, no bien me, me, me equivoco. Este y el otro, el que se firma como voluntario, ¿no? Como el de, bueno, claro. lo puedo, doy. ¿Y entonces qué sucede? Esa, claro. esa diferencia, porque mucho se. Lo que lo que es muy importante, <risa> tenemos que. <laughs> César Hernández, el abogado está sudando Dando mucho. mucho. <laughs> está crudo. ¿Está crudo? <laughs> okay. Yo no tomo primo, no. recuérdalo, no sé, te estás equivocando de abogado. Ajá. También te quiero primito. <laughs> el, te la sí. la, la <laughs> situación que se tiene eh, tiene que quedar claro. Porque es, es eh, digo eh, se tiene que aclarar cuando es el, el bilateral se deja todo arreglado es decir por eso no vas a llegar a un tipo de pensión a un incumplimiento ¿por qué? Porque todo se arregla ¿qué tiene que ver todo? Bueno vamos no rápido creo. es pensión guardia y custodia derecho de visita y correspondencia horarios lo lo que es dentro de los de la de la situación de los bienes, la separación, uh -huh. todo se deja establecido. Uh -huh. Que eso sería lo idóneo para el cumplimiento. Claro. En sí los convenios es se tienen ideal, que respetar. Pues sí, se tienen debería que respetar, de ser... Pero ¿para qué vas y firmas? Sí, ¿para qué te comprometes? Y creo que el ánimo de la ley o de cualquier... Eh, o en el momento de celebrar cualquier tipo de convenio, sea entre pareja o no, sea entre particulares que se lleve a cabo, ¿no? Porque es el ánimo de los dos, que es lo que debería de ser. y que aparte se supone que tenemos previamente una asesoría legal para que al rato no digas que pues que me vieron la cara, que Chuchita la bolsearon y demás. Desafortunadamente ¿no? tenemos el mal hábito, algunos o tienen algún, eh, el mal hábito algunos abogados, de por, sac, eh, por sacar rápido ese tipo de divorcios, les vale. Es lo más importante que se, se tenga en cuenta y que se pueda cumplir los convenios. Eso claro. es lo, lo interesante. Sí, porque sino aparte para que estás en paz y también, obviamente, llevas una relación eh, no, no solo sana, sino que también para los hijos es muy benéfico que todo esté en orden y, y en armonía, porque desgraciadamente, pues a los que te pasas otra son a ellos, ¿no? Exactamente. Y regresando al tipo de convenio, Perdón, o sea, si hay tiempo, que, sí, ¿sí? ¿Hay, que, si hay que comentar que hay diferentes tipos de convenio porque luego confunden. O sea, luego pasa de que dice, bueno, este, quedamos en tanto. En lo que, Oye, pero no, porque si nos tocara la mitad de a cada quien, ¿y de qué estás hablando si el convenio no fue así? ¿no? Claro. Entonces, en sí, cuando se ratifica un convenio de autoridad judicial, uh -huh. eh, es muy uh -huh. difícil bajar, justificarlo, porque en el momento que tú lo dices acertadamente y te invitan y el juez, y es más los de mediación que ya tienen mucha injerencia dentro de esos trámites, uh -huh, uh -huh. te dicen, señor, va a cumplir si puede y si lo ratificas es muy muy difícil por pues las personas que quedan a deber van a tener problemas y el problema es delicado porque de ahí van a estar detenidos en algún momento wow. respecto de eso qué procede después de o sea digamos ya se firmó el convenio ya eh, bueno habiendo cumplimiento pues no hay ningún problema claro pero por ejemplo en caso de las que que les hay cumplimiento pero no he, no conforme a lo que se acordó en el en el, en el acuerdo respecto de las pensiones eh, de pérdida de, de las pensiones okay. de alimenticias y digo porque se da también claro, que en las visitas y todo claro, siempre claro. cambia todo no yo yo he visto así de que quedamos una vez a la semana pero se lo presto dos claro, veces o, o tres no, o, se presta, no se o cumple. simplemente claro. no se cumplen ¿no? Lo, cualquier cualquier situación que se ratifica ante autoridad judicial eh, las consecuencias son delicadas el no, el que eh, una madre no deje ver al padre a los hijos también es un tema delicado puede perder la patria potestad eh, respecto del incumplimiento de pensión también si se incumple y das de poquito también vas a tener eh, va a repercutir y puede de ser poquito, privativo para de los libertad, que no dan no. ni de a poquito no, ya sé. bueno sí, sí. Está desafortunadamente es, es la situación vivimos y, y como lo dije hace, hace unos minutos, no eh, deberíamos de pensar que nuestros hijos comen todos los todos los días. Así no es. es aquí el sí, decir, sí. es que menor me no, Y es y que aparte ella aquí en México desafortunadamente la des, o sea, el ser desobligado se da, o sea, pero ¿verdad? por mayor y yo creo que por eso nuestras instancias llegaron a estos extremos, no de ya penar con cárcel de hacerlo ya penal porque de verdad, ¿verdad? es es como increíble que en otros países pues esto no sucede. No. Desafortunadamente y... es... Eh bueno, pienso y que Y antes sí, pasaba, es. ¿no? Abandonaban al menor, dejaban de dar y obviamente no pasaba nada y las mamás pues se quedaban así de no, o como en, en caso de muchas que dicen, no, pues yo nunca me casé con él, entonces, ¿qué voy a reclamar? Y resulta que sí, sí tienen derechos, no solo ustedes, sino los menores sobre todo, ¿no? Y yo creo que eh, sí es válido ser responsable, o sea, ser claro. responsables a las personas, a veces te, te tildan de, ay, que es la mala del cuento, pues mira, muchas veces, y tú me lo decías, sucede muchas veces, ¿no? Que las mamás no ejercen su, su su, ahora sí que sus derechos de, de sus hijos y después se están tronando los dedos y están sufriendo porque eso, ¿no? claro. de, o sea porque van van a seguir creciendo van a seguir teniendo gastos van a seguir este necesitando cosas digo también se enferman también tienen diversiones ropa sustento o sea es todo no no es nada más ¿Por qué los privan como madres ese egoísmo o falta de, de del conocimiento digo no no tienen por qué saberlo pero sí se pueden asesorar no ya existen muchas herramientas claro. para poderse asesorar y de alguna manera e intentar dar lo mejor para los hijos, ¿no? Lo que uh -huh, tú lo dices uh -huh. acertadamente. Pienso que si sí, en el momento que ustedes eh, las mujeres, la madre se queda con los hijos y se quiere hacer la mamá luchona que está muy ahí en redes sociales, están frase mal porque dejan a los hombres que sigan incumpliendo. Claro no los educan ¿por y aparte qué? porque porque, no porque mamá me... luchona también es nuestra obligación ver por nuestros hijos sacarlos adelante educarlos porque parte de eso es lo, a lo que yo iba abogado también que por qué no eh, porque hasta hoy eh, bueno yo yo preguntaba una vez a, ahí en, en, en los juzgados porque no había una cláusula que no es que obligara, pero sí que sugiriera de, de una manera necesaria un, tanto una terapia psicológica como un apoyo, este, pues, ed educacional, claro. porque no nada más es dar, ¿no? Y verlo y, pues, así como animalito del bosque, porque al final del camino, como no lo ven mucho, cuando lo ven solo lo solapan o lo consienten o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte de, de que tú también tienes que aportar educación a tu hijo, como claro. aunque no vivas con él, o sea, no nada más es aportar el dinero, sino aportar esa educación, esa dedicación y obviamente esos valores, esos principios, eso todo que tú, que tú sabes que es complemento de… En sí, dentro de los convenios cuando se estipula, sí se puede mencionar, hay, hay ciertas dependencias eh, especializadas en ese tipo de situaciones. Cuando se viven los divorcios por lo regular, que son unilaterales o se pelean por decir derechos de visita y correspondencia, en ese momento sí puede solicitar una autoridad competente que uh -huh. te asesore y es más, aunque llegues a un convenio con él, decir, no. se va a tener durante cierto tiempo este este convenio. Uh -huh. okay. O sea, pero sí se puede y, y puedes solicitar que se lleve y es gratuito. Hay en varias dependencias. Ah, entonces sí se puede. Sí hay. Porque yo Lo pregunté y me estricular. dijeron que no había no, manera si de solicitarlo. No, sí, sí se puede porque varias de muchas dependencias este está la CEMEF o está el DIF hay dos o tres dependencias está algo de casa de la mujer también hay varias uh -huh, dependencias uh -huh. pues que sí te brindan sí, es esa que a mí me habían dicho grafita. que sí y después nos dijeron que no no sí la brindan. que, no, que sí, porque no. supuestamente tú no puedes obligar a alguien o sea a, a hacer algo que no quiera que no quiera aportar no o sea como el ir a una terapia como cosas así no y entonces no porque pues, se puede como, mencionar dentro uh -huh. de las cláusulas uh -huh. que él está Mínimo ir a terapia, no sé cuántas veces al día o al año, no sé. Sí, pues, <laughs> Todo o sea, el según día. lo loco que esté. El... Entonces. El asunto. Eh, no sé, sí. eh, tendría que ver cuántas terapias se llevan o que cómo, lo, cómo lo manifiestas, ¿no? Sobre eso es. Te mandan época. muchos saludos, ¿A caray. Quién? Yayo a Miller. Ver, a ver. Eh, a mi querido amigo, también arriba vas. Do básquetito. Sí, do, Docas Ra. Docas Ah, mi amiga, cómo no, mi amiguita ya, ya, este, este... Cautemoc, Tepox, saludos amigo. Ah, también mi buena. Muy buena información para quienes estamos desprotegidos, pues sí, porque muchas veces no, no tenemos como la, la información y a veces cometemos muchos errores. Ravi, también o te dejamos quiero carnalito. Ya Gloria, te voy. Di, saludos amigos, te voy, les voy a, les voy a recomendar varias amigas que creo te necesitan. Excelente abogado, Angie Martini. Ay, te quiero, amiguita. Gonzalo Arroyo, saludos, muchos saludos. Hermanito, que Dios te bendiga. Muchos saludos a todos, muchas gracias, compártanos porque está muy bueno este tema. Oye, y Aparte, bueno, los quiero mucho, lo saben a todos. Este. Eh, bueno, y por ejemplo, eh, vamos a, a comentar. Estamos hablando de que ya pasa esta situación. En caso de incumplimiento, ¿qué procede? Después de cuánto tiempo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿A quién, a dónde tienen que ir a, claro. a presentar su queja o claro. cómo se maneja Dentro eso? Dentro de todos los convenios que no se llevan a cabo, sean en el centro uh -huh. estatal de mediación o bien ante una autoridad judicial que es el juez competente de lo familiar. Eh, se tiene que llevar un, un seguimiento en uh -huh. mediación, se tiene que buscar la remediación, uh -huh. lo estipula el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se tiene que buscar la remediación y te vuelven uh -huh. a citar, digo, la palabra lo dice, ya que habían mediado, ahora van a remediar, entonces buscan la este, la remediación Ajá. para que vuelvan a cumplir, los vuelven a invitar, que también es muy bueno la mediación, si realmente los dos tienen eh, la... Que el ánimo de llegar a acuerdos es muy buena la mediación. Si o realmente sea, que en un quieren. acuerdo se puede renovar otro acuerdo, sí, o sea, se puede generar en el otro. en trámite de mediación. Cuando ah, es ante okay. una autoridad judicial, uh -huh, uh -huh. que es un juez, se tiene que tramitar directamente vía judicial, en, en vía incidental, para, en contra de esa cláusula que se está incumpliendo. Pero sí se tiene que hecho, eh, hacer todo judicial. En Ciudad Judicial también hay defensores de oficio que atienden a las personas uh -huh, que no uh -huh. tienen los recursos, ¿no? O sea, también hay varias instancias que se pueden, este, eh, que se pueden canalizar, pues, las personas para que tengan cuidar a los menores, cuidarse ellos y, y hacer una mejor sociedad, ¿no? Porque el tejido claro. social se sigue destruyendo entre conflictos, peleas, el tejido social se destruye y, eh, y sí, eso no está sí, padre, sí. ¿no? No, aparte que afecta eh, directamente al menor eh, demasiado porque eh, entramos en este, no pues, sí juego, porque pareciera un juego, ¿no? Eh, tú llegas a un acuerdo y obviamente dice, no, es que no me deja ver al menor, pues sí, pero es que tú no aportas, tú no ayudas, tú no das. Entonces, eh, si, si, si también esta parte... No cumple con lo que la ley te está requiriendo, obviamente claro. la ley va a decir, oiga señora, pero usted se pasó la ley por el arco del triunfo, o señor, y entonces, ¿qué sucede? Pues no le vamos a dar el respaldo, no le vamos a dar el apoyo, ¿no? Porque claro. también la ley no está, no está jugando, ¿no? Si te está dando un espacio y te está dando un servicio, pues tampoco te va a permitir que, ah, pues sí, usted déjelo cuando quiera, ay, cuando no, bus, cuando, cuando, cuando sí, bus. como muchas que, bueno, vuelven a estar con la pareja y toda esta situación que dices, ay, no, bueno. Entonces, Ahí te voy ¿así cuándo cuando... tu dinerito? No, qué horror. No, 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 por favor, hay que ser serios en estas cosas porque eh, los más afectados son los, los niños. No, los, y los desafortunadamente, los hijos. amiga, el lo que cuando es, existe esa, esta situación desafortunadamente no se entiende, pero eh, eh, directamente a los que se perjudica es a los menores. Claro. Y no, y el tejido social, por esta misma situación de estos acuerdos mal tomados, de estas decisiones berrinches, de las uh -huh, situaciones uh -huh. que tú me comentas, que como mujer, los, el empoderamiento, muchas situaciones, eso es lo que pasa, que desafortunadamente siempre los que están en medio de, de ese problema y de esa falta de de comunicación o de y que no es una guerra de poderes no claro, es quien puede más claro. no es este no es una competencia yo creo que también es parte de, digo a mí me sucedió y lo, lo digo abiertamente llegas y piensas y dices bueno, no tengo la necesidad de desgastarme no voy a estar rogando por algo que no quiera andar, te haces la digna o lo que tú quieras y dices que puedes con todo y efectivamente puedes con todo porque todos podemos, todos tenemos la capacidad de salir adelante y de hacer lo que necesitemos hacer Estoy para que los hijos estén de lo mejor posible, pero yo creo que también parte de, de nuestra de nuestro retraso eh, en, en, en nuestro país, y, y lo digo con tristeza de nuestra idiosincrasia mexicana de machistas que tenemos, la fomentamos las mujeres. ¿Por qué? Porque hacemos, quitamos es, es el trabajo y queremos ahorrarles este, esa parte penosa, ¿no? Ahora. Y, ¿Y qué pasa? Pues que apapachamos también estas actitudes, ¿no? Y creamos hijos que el día de mañana también van a ejercer esas mismas situaciones porque no los hicimos responsables a sus padres de que también es esa parte, tú quisiste tener un hijo, quisiste tener familia, entonces es, es, es responsabilidad de ambas partes. Por eso claro. yo le decía abogado lo que lo que muchas veces dicen, no que la mamá lucha, a mí me chocan esas frases, porque no nos tienen que aplaudir nada, señores, es nuestra obligación, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad tanto emocional como moral de ver por nuestros hijos. Estoy de acuerdo, pero bueno, pienso, estoy de acuerdo. Pero con es compartido, comentas, por supuesto. Pero la situación es que, eh, la situación es que ustedes como tutoras, como madres de los menores. Claro. Que se quedan con ustedes, ustedes con la custodia, uh -huh. con el cuidado de los menores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desde mi punto de vista es también pelear por los derechos, porque esa situación es un derecho del menor. Claro. No de usted. Exacto. No de usted. Exacto. Es del y estamos menor, nosotras mismas violando esos derechos. Porque es un derecho de su hijo. En el momento uh -huh. que lo omiten, en ese momento que hacen la omisión, por... Entiendo que si no hay o hay padres por ahí que se van y no quieren pagar y se hacen claro. patos y todo. <laughs> pero sí, si que no, no hay, disculpen, claro. eh, pero es que hace un poco de calor. Ayúdame. Una disculpa, me da pena, sí. pero... De verdad, hace mucho calor aquí. Muchísimas gracias, abogado. Bien, Tengo una pregunta súper interesante. Por favor. ¿Qué pasa si alguien quiere quitarle los apellidos a sus hijos? Y bueno, los hijos están de acuerdo porque ya tienen 20 y 21 años. Correcto. Y, este, y bueno, es, es, esa es una inquietud y yo creo que es válido también. ¿Por qué no? Eh, eh, esas situaciones eh, les recomiendo que lo piensen muy bien uh -huh. porque por la situación de todos los trámites que se tienen respecto de los apellidos, uh -huh. es decir, eh, para cualquier situación eh, de documentos oficiales con claro. qué datos vienes. Cur sí, es que sí ya la edad que tienen. ¿verdad? Ahora el problema es uh -huh. de que si cambian todo, no, eh, puede, se puede tener algún tipo de duplicidad de la misma identidad por ¿Por qué? Porque. O sea, no hay manera de bases. restablecerlo de una manera en que no suceda eso. O sí? Serían dos personas, ¿no? No, pero oh, o sea, un rato o sea, de todas maneras va a suceder. Un rato soy Jesús París y otro soy Jesús <laughs> Pérez. 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 No, <laughs> se parece. No, o sea, pero me refiero a que no hay manera de que sí se haga el proceso de una manera transparente, hacer, que se, no, no suceda no, esta claro, duplicidad. Claro, de que se puede hacer de los, de que se puede hacer el cambio de apellido se puede. Cuando uh -huh. son menores de edad se pueden buscar algunas dependencias del if, todo eso y tienen ciertos requisitos. Y de ahí, si no se tiene que hacer un reconocimiento para cambiar las actas, porque se tienen que cambiar las actas. Pero en el de caso registro. de ellos que ya tienen 20 y 21 años, sí se pueden cambiar en el uh -huh. registro, nada más en la Dirección General de Registros Civiles. Con Van eso. Y, y son trámites, claro. Son trámites administrativos. ¿Y no es necesitan tardado? abogado. Según. no ¿Cuánto es tardado para ti que es rápido para ti? <laughs> sí, ¿por qué? No sé, pero por ejemplo, si te me dices, oye, en seis meses ya, pues qué padre, pero si me dices un año, pues sí se me hace algo muy sí. tedioso. Lo dejamos entre mitad y mitad, entre seis y uno. Sí, es, sí, sí, tiene sí. que ver mucho la carga, tiene que checar también en este momento, están trabajando la mayoría, sabe, uh -huh, sabemos todos que uh -huh. por la contingencia sanitaria, por la pandemia que estamos viviendo. Todo está retrasado, ¿no? Claro. Entonces sí No y a muchos les favoreció esto, ah, ¿no? ¿no? Claro. Este el decir ay, pss, está cerrado los juzgados. Pues desde no pago. Mi punto to, de vista total. No, ¿no? y eh, y mi punto de vista, ¿no? Las personas que perciben el salario al 100% que están en en su casa, para mí creo que no no les interesa mucho llegar a laborar, ¿no? Pero las personas que realmente sí eh, tenemos que, que, que ahorita están a buscarle, en así, exacto. Es pues pues como a mí me dicen, todos, tú vas todos los ¿no? días a trabajar, yo, pues sí, si no quién, no. O sea, sí, yo sí salgo a trabajar todos los días, no puedo hacer home office, no lo puedo hacer. Este, tengo que estar ahí, pero digo, habemos muchos que que también, este, pues tenemos que exponernos y salir, no. Excelente participación, felicidades abogado Lourdes. Ah, esa es Ay, mi hermanita Mara. Casi inició, ni nos parecemos. Mm, excelente información, Iris Caro, eh, claro que sí. Eh, ahorita les vamos ah, a volver a poner lo los, los, los Gonzalo Arroyos y ya nos puso. El carnalito. Sí, sí, sí. Pues muchos saludos a todos, muchas gracias por conectarse. Está muy bueno todo esto. Ahora continuamos. Entonces viene después de cuánto tiempo ya puede ya bueno obviamente ya nos dijiste a dónde podemos ir a dónde presentamos este obviamente la, la falta de, de cumplimiento, de, cumplimiento de, de alguna cláusula después de cuánto tiempo ya se ejerce esta el siguiente paso desde el día que le deja de, de cumplir es okay. decir si eh, a un, a un hombre, digo, porque no estoy solo a favor de, la, de las mujeres, intento ser claro eh, sí, este, sí 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 ecuánime y justo, es el ánimo del derecho, pero de ahí, desde el día que se incumple. Y yo les recomiendo que si, si, si se incumple alguna cláusula, al otro día, in, inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso de amenazas, ay, lo voy a hacer y lo voy a hacer, no funciona. Y. Y en y, caso de ahorita de la pandemia que se atravesó todo esto. Bueno ahí sí no podían porque seis meses estuvieron casi este, los juzgados y tenían guardias que nada más eran. Pero en un tiempo riesgo. real, eh, o sea me refiero bueno pueden ir al otro día de que no les cumplieron, pero en qué tiempo ya no es, tiene prescripción. Ya la, no uh -huh. pero después de cuánto tiempo que no haya esa pensión ya se ya viene el proceso judicial. No en sí la eh, de las pensiones alimenticias es desde el momento que te lo está dejando de dar se tiene que tramitar una planilla de liquidación una cuantificación uh -huh. es decir el deuda de ah, la deuda cuando dejó de pagar el mes pasado un uh -huh. ejemplo no uh -huh. fue este octubre en noviembre diciembre se empieza a presentar la planilla de liquidación y de ahí se saca la cuenta y de ahí se levanta lo que es la denuncia Ok. eso es el principio de definitividad tiene que este, que que llevarse todo conforme a ciertos procedimientos. Sí, el protocolo. Decir, ajá, uh -huh. Se lleva, ¿por qué? Porque tiene que, que avanzar la pensión alimenticia, la planilla de liquidación y posteriormente ya la denuncia. Lutka, muchas gracias. Saludos al mejor abogado. Yo creo que sí. Bueno, entonces, bueno, ya viene esta situación. Después de que se hace la planilla de liquidación, se la, se la hacen llegar, se la, se la presentan o nada, lo, lo notifican para notifican. que se presente. ¿O le para dan que tres deposite? Días. No, le dan tres días para que exhiba o deposite o manifieste. Okay. Los términos que no vienen este, estipulados dentro de, de este términos judiciales, dan el término de tres días. Okay. Para los términos. Dan tres días y no manifiesta nada, se puede presentar la denuncia. ¿Por qué? Porque el juez de lo penal ya sabe este, en ese momento la cuantificación de cuánto es lo que debe. No. Okay. ¿Y si no lo presentase? Me lo llevan al, a guardar tantito. Ay, hasta hijo. que pague. Hasta que otorgues el perdón, hasta que pague. Yo okay. sí estoy de acuerdo, porque para qué, digo, así como muchos... Pues es lo que, que decíamos, hijos, sí. es lo que decíamos, que las leyes tuvieron que llegar a estas instancias porque no había cumplimiento, porque muchos dejaron de cumplir y dejaron votado todo así. Y también nada las mujeres dejen ver, digo, que no sea una moneda de cambio la situación de los hijos, que eso es lo que creo que pasa, ¿no? Luego son monedas de cambio de qué, de, ¿sabes qué? Te dejo ver, pero dame más dinero. Así es. También piensen, por favor. No, 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 no es tampoco que me haya hay que... No tampoco me hay que... O sea, pero muchas veces tú quieres llegar a un acuerdo y, 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 y se ponen en un plan de... Pues si quieres tanto y si no, pues hazle como puedas. Pues, el problema, pues, son, los puedo. El problema son los menores. El problema son los menores. Contrato al abogado París-Córdoba. Sí. No, el problema son los menores. Cuiden a los menores. Sí, Chihuahua. sí. Y es que ese es, ese es, eh, yo creo que ese es lo más feo. O sea, es lo que yo quería comentar. Eh, desafortunadamente luego te dicen no, es que cómo y ya no. Es que no lo deja ver y que no sé qué. Pero no se ponen a pensar la otra parte. ¿Qué tuvo una madre o un padre que hacer para sustentar y subsidiar todo cuando la otra parte no se hace responsable, Deje, o sea para eso sí hay sentimiento, no, pero para el otro lado no hay sentimiento y aparte pues es incongruente, no se pon, es incongruente, es incongruente, y, incongruente. y aparte es injusto para el menor porque tú le estás quitando una imagen, una, una un, pues no costumbre sino un afecto, un afecto que al final del camino no es un juguete. Y que después vas a volver, y, y qué y va a es suceder. Derecho del menor, eso es Exacto, un, Lo que todo, tú dices, la convivencia, de el, afecto, el afecto. La convivencia, todo eso. Todo eh, to, es son un todos derecho. los derechos que tiene el menor. Eh, dice Elizabeth Martínez: en el caso de que cambie de trabajo. Ok, en el caso que cambie de trabajo, si es que lo ratificaron ante autoridad judicial, eh, se checa para que se haga nada más un oficio. Dirigido que se manifieste a la empresa, uh -huh. a la nueva empresa con domicilio, eh, les recomiendo que siempre le anexen lo que, bueno, le metan de una vez lo que es el número de tarjeta para que les depositen, y de ahí se gira a la nueva empresa por medio de un escrito ante el juez cono que conoce del asunto, uh -huh. y de ahí que se gire un oficio para que para la nueva empresa y le retenga la cantidad de dinero que estipula. Pero lo tienes que hacer rápido, amiga, porque pues, este, porque sí, muchas veces no no te notifican y resulta que ya tiene un mes, dos meses que no está en la misma empresa o que los dan de baja para hacer como que no trabajan. Este, y los vuelven digo, a dar conozco de alta. a varios que híjole, cada cosa que hacen, ¿no? Como si fuera o sea, si es un privilegio tener un hijo, oigan, por favor, cuídenlos. No, y dicen que los aman y los adoran y yo digo, bueno, y, y el, la, es un amor muy raro. Eso nada más fue en las redes sociales. <laughs> ah, Una, claro, sí, sí no, y, no, y no, ponen no, la foto, sí, ¿no? ¿no? Que son felices amo. por siempre. Ni qué qué tristeza. Qué tristeza, pero bueno. Marino Vázquez, te queremos mucho. Ah, yo también los quiero mucho, muchachones, mis, mis, este, mis compañeritos de, de trabajo también de, de San Jose de School. Claro. Este, dice Olivia López, necesito tus servicios, Lick. Ay, Marita, amiga, ¿qué vas, ¿qué vas a necesitar? Usted está bien así, cállese, cállese. No, está muy bien. La verdad es que no se los recomiendo. Yo, yo se los digo en lo, en lo mejor y en lo que puedan eh, hacer por resguardar sus familias, háganlo. Cuando ya no se pueda, pues no, 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 no es resistir, no es este, no es aguantar. Yo creo que el amor debe ser comunión, debe ser apoyo y debe ser incondicionalidad. Pero cuando ya no se pueda, pues traten de, de llegar a los mejores acuerdos y de la mejor manera posible. O, o decir no puedo pero pues de, de, también siendo lo, leal y siendo este, de decir, responsable con lo que dices y lo que haces y lo, lo que, que acabas piensas. de decir está muy bonito y se puede resumir cuando se llegue a la disolución de un vínculo matrimonial que sea la disolución del vínculo matrimonial que no de, es el de tema la familia legal, no del núcleo familiar que no se acabe el núcleo familiar porque esa familia debe de permanecer así no, es par, por qué por la integridad. No, y tanto en, en la abogacía como en la psicología. Este, hay leyes, ¿no? Y que, y, bueno, leyes que, que afirman que tú puedes dejar de ser pareja, pero nunca vas a dejar de ser familia por el simple hecho de tener a un hijo en común. Claro. Entonces a veces eso es lo que lo que discrepa de las personas que dicen, no, pues es que yo ya no quiero nada con él o con ella. Sí, pero es que aquí no se trata de ustedes, se trata del pequeño, del menor o de la menor, ¿no? O los menores, porque hay familias que tienen más hijos y que también es muy complicado esta cuestión. Pero sin, de, de la mejor manera posible arreglar las situaciones claro. y no mezclar, porque a veces también traen algo contra ti o, o viceversa, y entonces vuelve o, una guerra de poderes y el único afectado pues, son los menores, son, pues los, más, son es, los más afectados. Es lo que ¿no? dice, realmente eh, pienso durante varios años que hemos litigado, bueno, eh, amigos, varias personas que convivimos, de eh, bueno, juristas, pues, la situación que tenemos es, del, eh, te pones a ver y se vuelve una, una guerra de poderes. Sí. esa es la situación sí, y es lo que sí, tú dices sí, acertadamente sí. es a ver quién puede más y entre y en medio los menores <laughs> Gracias, Marino. Yo también los quiero muchísimo, muchísimo. Y ya saben, siempre siendo equipo. Dice beto Vidal. Saludos al licenciado. Se ve que es muy profesional. Claro que sí. Con sí Si tú es, eres mi sí socio, es. tú me enseñaste. <laughs> tú me enseñaste y también hay que No reconocer. es cierto. Tú yo aprendiste de mí. Hay que, hay que reconocer el talento de las personas, pero sobre todo, pues el, el empeño por apoyar y ayudar, porque digo también, como decía anteriormente, a veces apoyan mucho a las mujeres. Pero también es importante que los hombres que viven esta situación, porque también conozco dos papás solteros, y este, y mis respetos, mis respetos. O sea, yo digo, bueno, no, no, no me cabe en la cabeza yo como mujer dejar o abandonar a mi hijo, pues no. Pero bueno, sucede, sucede, y conozco uno que tiene dos y otro que tiene tres. Entonces, también mis respetos porque se dividen en mil y trabajan y luchan, y en su momento, pues, eh, pues no, 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 este, no ejercieron su su derecho. Pero ellos me decían, es que es diferente, Surge, ¿por qué es diferente? Pues porque una mujer se va y ella sí se esfuma, se desaparece, o sea, el, el, los hombres somos como más ubicables, ¿no? Dice, pero la, la mujer se va y dice, y yo nunca supe más de ella, ¿no? Y dices, uy, qué difícil, ¿no? Desaparecieron las mujeres de sus vidas. <laughs> sí, se dieron y por se, largadas. Llevaban, ¿Se llevaban bien con ellas o no? Ya, cinco. Ay, ya estamos en la recta final de uno, varios al aire. Pues muy bueno el tema, la verdad, abogado. Entonces, por favor, ejerzan sus vale. derechos. Este, y, y bueno, ya, para culminar, ¿qué nos puede aconsejar para terminar claro. con este tema tan ¿De embarazoso? Que, de, ¿De qué de ya no decir? hablamos como de abandono de persona, un poquito, el, el término que es abandono de persona, porque muchos tienen como la idea de que nada más el abandono es porque no lo ven, no, y esto tiene que no, ver con, con sí. la aportación y demás. ¿no? El abandono no es de decir, ¿sabes que Ya abandonó y me salgo, no me vuelvo a ver. El abandono tiene que ver con los incumplimientos, ¿no? Y con todos los derechos y obligaciones que tiene. Derechos Infórmense. de Entonces, muchas personas dicen el abandono no existe porque voy depositando cada 15 días. Y muchas. No, o dicen no, no tengo funcionan". dinero, pero yo sí lo veo, aunque sea por la esquina de la casa. Pues sí, pero. Le mando cartitas. Discúlpenme, <laughs> pero esos no son padres. Lo veo ¿no? una vez cada nueve meses, ¿no? Está, eh, está y cañón. desafortunadamente. Sí, el, el, todas las personas que nos están viendo sí que se informen, es muy importante. Sí, sí, por Infórmense. favor. Porque luego dicen que uno se lo saca de la manga como el mago, no es eso. Eh, hay que informarse, hay que documentarse y así como nos encanta meternos a ver otras chunches y otras informaciones que no nos dejan nada bueno, porque la verdad es eso, hay que informarse y sobre todo cuando se trata de resguardar la integridad de nuestros hijos. Hay muchas dependencias, este, licenciada, que apoyan a los menores, a las mujeres, en, en muchas herramientas que son muy importantes, como la psicología, uh -huh. eh, por ahí hay varias, este, también que apoyan a la integración familiar, varias situaciones que, que deben de utilizarse esas herramientas claro, y nada más y es que buscarlo, ahí están No se utilizan y, no y lógicamente las pagan las pagan nuestros impuestos. Sí, no, y aparte eh, eh, nos quejamos mucho, ¿no? De nuestro país, nos quejamos de nuestros gobernantes, pero todo lo que tenemos a la mano para, para como herramientas de, de autoayuda, simplemente no los usamos. No. Entonces yo los invito a que lo hagan, ya estamos en la recta final, ya me están viendo con ojos de pistola. <laughs> y bueno, pues nada más nos echamos la, es que todo, la última. Y nos todos vamos. los que me escribieron, por favor, depositen a mi tarjeta, empezando por <laughs> ti, Vidal. Dice, al revés, deposítenos, y nosotros nos iba a dar una lana por comentar, ¿no? Pues saludos a todos rápido, Gloria y Nájera, Jericó, Marino, Bueno, a todos los que ya dijimos muchísimas gracias. Y nuestra sección de uno varios al aire es por los ovarios de mi madre. Que yo nunca, nunca, y tiene usted que decir una o dos cosas que por nunca los, haya hecho o nunca haría. Por los ovarios eh, de mi madre, yo nunca, nunca rompo mi palabra. Ah, caray, bravo. <laughs> Más hombres así, señores. Ya vieron, ¿Sí? Felices. Bueno, y en, y en eh, bueno, y, y profesionalmente, ¿qué nunca haría abogado? Abandonar un menor. ¿Profesionalmente? ¿Profesionalmente hablando? Oh. no, es siempre hemos sí, intentado claro. cuidar eh, la integridad y todo de los claro. menores. Y usted es un padre responsable, pensado. por lo que yo pues sé. Hacemos, hacemos lo que se puede. Hacemos lo que se puede. <laughs> claro, pues muchísimas gracias por haber Que Dios me con los bendiga nosotros. a todos, ¿no? Gracias. No, muchas, muchas gracias, de verdad. Estuvo muy buen tema. Lo vamos a volver a invitar porque la verdad está está muy rico todo esto. Digan qué quieren, qué, qué les gustaría, qué tema les gustaría este, escuchar y con todo el gusto este lo vamos a volver a enganchar reciben, Claro, se reciben Su botellas sí, y todo, sugerencias eh, y demás. Bueno. Y por favor, tus números rápido. 2224-6185. 184. Ok. ¿Y dónde estamos ubicados? Calle Chetla, 138 Colonia La Paz. Ahí estamos. Bueno, pues cualquier cosa, pues escríbanos, ya sea en un Radio o en uno varios al aire, y pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias. Y si hay algún descuento por ser cliente frecuente de es? divorcios, Marisa López. No, amiga. Vaya. <laughs> claro que sí, claro que sí, hay descuentos y sí hay todo. Por la ah. inmobiliaria que me apoyaste, ya no te cobraré nunca más en la vida, prima. Ay, qué bello. Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde por Om Radio, obviamente. Y recuerden que ustedes y nosotros somos. ¡Unos o varios al aire! ¡Gracias! Ya nos vamos. Esto fue Uno o Varios al Aire. Gracias por sintonizar el programa y aprender de nuestro dinámico contenido. Uno o Varios al Aire, con su Omaña.